En el slang anglosajón de internet se ha acuñado el término incel, contracción en inglés de célibe involuntario, para referirse a aquellos individuos, mayoritariamente hombres heterosexuales, que debido a distintas circunstancias de sus vidas, entre las cuales pueden incluir apariencia y condición física, inestabilidad económica, o una personalidad que para la mayoría se podría considerar poco agradable o sencillamente mala suerte, tienen una gran carencia en lo que respecta a relaciones sexoafectivas con otras personas, o en términos más simples, personas que por mucho que lo intenten, son incapaces de conseguir una pareja. La propagación de este término en el público general y la forma en la que miles de personas a lo largo de todo el mundo lo utilizaran para identificarse llevó a que con el tiempo se formaran comunidades que, unidas por esta situación en común, tratan de crear un espacio en donde sentirse seguros y reconfortados entre personas que comparten sus experiencias y sus ideas, en quienes pueden encontrar apoyo y consejo. Y aunque en principio puede sonar como algo con lo que tal vez alguno o alguna se puede identificar y que puede tener una intención noble, al menos en teoría, realmente está muy lejos de ser eso. Hoy en día, en la mentalidad de quienes se autodenominan incels, el sentimiento de no poder disfrutar de la vida, la gente y las experiencias como lo hacen los demás, hace que las personas de este colectivo desarrollen una enorme frustración, resentimiento y rencor ante todo lo que ellos consideran culpables de su situación. Pues los incels, en una gran medida, consideran que el amor, el sexo o una pareja es un derecho que el mundo entero les ha negado. Dentro de esos colectivos predominan ideologías como la misoginia, la misantropía, apologías a la violencia y un odio apabullante hacia las mujeres y a otros hombres que consideran más exitosos en cuestiones sociales y sexoafectivas. La base del pensamiento incel es el de considerarse una pobre víctima rechazada por el mundo porque todos los demás son perversos y degenerados, mientras que ellos mismos se consideran personas de cualidades increíbles, merecedoras de todo el amor y el placer. Todo esto siempre acompañado del odio, la envidia y el resentimiento. Y lamentablemente, a lo largo del tiempo han habido muchos casos en los que, impulsados por estos sentimientos negativos, miembros de esta comunidad han provocado tragedias en donde se han visto afectadas personas inocentes que ellos veían como el foco de su odio. El caso de Elliot Rodger, el asesinato de Bianca Devins o el atentado de Plymouth son solo algunos crímenes con víctimas mortales que se han relacionado con el movimiento incel y similares. Pero aunque hoy en día esta comunidad tiene mucha más visibilidad y por ende de estos crímenes son más fáciles de identificar, este fenómeno y esas tragedias no son ni de cerca algo exclusivo de esta era, ni mucho menos de este lado del mundo. Si te interesa conocer la historia de la primera vez en la historia moderna de que se tiene registrado que alguien, tras una serie de crímenes terribles, dejó un manifiesto en que se veía plasmado su rencor, consecuencia de un rechazo colectivo, quédate en este video, pues esta es la historia de la masacre de Tsuyama, el primer atentado realizado por un incel. Esta historia es un tanto diferente de las que solemos ver en este canal, pues para relatar esta historia es necesario remitirnos a antes de que se comenzase a acuñar el término incel, incluso antes de la propia era del internet, a un momento en el que nadie de los que pueda estar viendo este video siquiera hubiera nacido, hasta el año 1938, en la localidad de Kamo-Chokurami, en el en ese entonces Imperio de Japón. Un pueblo rural con una población de poco más de 100 personas, en donde la figura principal de nuestra historia es Mutsuo Toi. Mutsuo Toi nació en el año 1917, teniendo 21 años a la fecha de esta historia. Él junto a su hermana fueron criados por su abuela, pues sus dos padres fallecieron de tuberculosis cuando Mutsuo era un bebé. Durante gran parte de su vida, Mutsuo era descrito como un chico alegre y extrovertido. Pero eso cambió en 1934, cuando Mutsuo tenía 17 años y su hermana mayor se casó y se fue de la casa de su abuela. Punto a partir del cual Mutsuo se convertiría en una persona sumamente retraída e introvertida, que no mantenía mucho contacto social con el resto de su pueblo y muy rara vez se le veía en grupos sociales de cualquier tipo. Una de las cosas que serían muy evidentes con el paso del tiempo es que Mutsuo tenía un comportamiento sexual sumamente errático. Con decirte que él mismo se llamó a sí mismo en sus notas como hipersexual, no exactamente el término, pero lo que sería su equivalente contemporáneo en ese entonces. Aparte, entre sus posesiones se llegó a encontrar un alijo considerable de fotografías pornográficas.
Por lo cual con el tiempo se ha llegado a especular que el motivo por el cual él cambió tanto su personalidad después de la boda de su hermana era porque este pudiese estar enamorado o por lo menos tener algún tipo de deseo hacia ella. Teniendo en cuenta muchas de sus actitudes posteriores, es una teoría que realmente mucha gente apoya a la hora de tratar esta anécdota, y considero que es algo relativamente plausible. Mutsuo tenía algunas actitudes un tanto obsesivas con las mujeres, temas relacionados a la sexualidad, y concretamente tenía una fijación muy palpable con la historia de Sada Abe, que fue una geisha y trabajadora sexual que en el año 1936 asesinó a su amante, estrangulándolo y posteriormente cortándole los genitales, lo cual llevó a que pasara 5 años en prisión. Mutsuo estaba obsesionado con esta historia, al punto en el que incluso se sabe que estuvo escribiendo una novela al respecto, la cual nunca llegó a terminar. Pero el punto es que en general Mutsuo siempre demostró actitudes obsesivas con cualquier chica de su entorno. Se sabe que habían algunas en concreto que le generaban cierto interés en especial, pero él por lo general iba detrás de cualquier chica con la que se diera la oportunidad. Se sabía que Mutsuo era un practicante activo del yobai, una práctica que era relativamente común en zonas rurales de Japón, que, básicamente, consistía en que los hombres de una zona deambularan por la noche y se escabulleran a la casa o a la habitación de una chica de su interés expresamente con la intención de mantener relaciones íntimas, siempre que la chica consintiera el acto, para luego, a la mañana, simplemente irse sin esperar nada más después del encuentro. Y miren, la verdad, antes de conocer esta historia, esta era una práctica de la cual yo no tenía ni idea, pero que después de poder pasar un poco el choque inicial, no es tan raro de pensar tomando en cuenta el contexto, la verdad, tiene un poco de sentido. Hay que tener presente que en ese entonces las zonas rurales no eran como el concepto de zonas rurales que tenemos hoy en día, un pueblo más o menos estructurado que simplemente pasa y resulta que está alejado de las grandes ciudades pero que es bastante autosustentable. En ese entonces una zona rural era un grupo, una serie de casas desperdigadas a lo largo de un campo, una montaña, con unos pocos puntos de congregación en lo que los habitantes del pueblo pues se juntaban, ya sea para comerciar o hacer otro tipo de actividades necesarias, en los que además la gente por lo general se la pasaba viajando de aquí por allá, dentro y fuera del pueblo, y no era para nada raro que pudieran pasar varios días en los que una persona no tuviera ningún tipo de contacto con otras personas que no vivieran dentro de su propia casa. Entonces, bajo esas circunstancias, el conseguir una pareja o tener una relación fugaz, por decirlo de alguna manera, de manera más orgánica, como la entendemos hoy en día, era muy, muy complicado, y la gente entonces recurría a este tipo de prácticas. Tomemos en cuenta que aunque en muchas zonas rurales igualmente sí había electricidad, había muchas otras en las que no, y ya de teléfonos o radios pues ni se diga, o sea, tomemos en cuenta que estamos hablando de los años 30 tirando hacia los 40. Sin embargo, Mutsuo tampoco es que tuviera demasiada suerte con estas escapadas, pues debido a esa personalidad tan retraída que tenía, no transmitía mucha confianza y tampoco tenía mucha labia, aparte quitando el hecho de que la mayoría de las personas del pueblo ni siquiera lo conocían. Y aunque habían épocas en las que Mutsuo hacía esto todas las noches, tardaba días en que alguien le dijera que sí. Para este punto lo que podemos vislumbrar realmente es que Mutsuo era una persona que hacía el intento constante e insistente de ser una persona con una vida sexual activa, tal vez muy activa se podría incluso decir, pero no le iba demasiado bien con esto. De vez en cuando pues se sabe que llegó a tener algunos encuentros que salieron bien, pero era más la excepción a la norma. Pero durante esta época, a sus 21 años, hizo un último intento, un último impulso para poder ser más apreciado a nivel social y que potencialmente se le hiciera más fácil tener una pareja. En el año 1938, Japón estaba en medio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, un conflicto con China en el cual llevaban ya un año. Varios de los hombres que fueron reclutados al inicio del conflicto comenzaron a regresar al pueblo, y estos eran percibidos con vítores, prestigio y honor. Se les consideraba como héroes, y Mutsuo vio en esta situación una oportunidad de oro para ser más apreciado por la gente de su pueblo, y potencialmente se le haría más fácil encontrar una pareja. Entonces Mutsuo hizo el intento de enlistarse en el ejército, bajo su inocente creencia de que recibiría gloria y admiración, ignorando los horrores de la guerra que le tocaría enfrentar. Pero realmente ni siquiera le daría el chance de llegar a ese punto, porque durante sus examinaciones le dieron la noticia que haría que todo comenzara a derrumbarse. Mutsuo tenía inicios de tuberculosis. Durante principios del siglo XX, la tuberculosis era una enfermedad incurable y casi con total seguridad mortal,
Además, era contagioso, por lo que no solamente el plan de Mutsu había quedado totalmente frustrado, sino que encima le quedaba poco tiempo de vida. Después de recibir la trágica noticia y siendo enviado de vuelta a su casa, Mutsu trató de aprovechar el tiempo lo más que pudiera. Aumentó la frecuencia de sus escapadas Jōbai, tratando de estar con tantas chicas como pudiera, a veces incluso llegando a ser más insistente o forzoso de la cuenta. Pero las noticias se difunden rápido, y cuando la gente de su pueblo se enteró de su enfermedad, no había una sola mujer que le abriera la puerta cuando ese se acercara a sus casas en la noche. Y por mucho que Mutsuo insistiera y rogara, todas le cerraban la puerta en la cara. Toda esta situación no solo su poco éxito con las mujeres de su pueblo anteriormente, sino incluso ahora exacerbado por su enfermedad, hizo que el sentimiento de rencor y frustración dentro del chico incrementara poco a poco. Ahora, puede que tal vez para este punto no se termine de entender del todo por qué quise relacionar esta anécdota con la mentalidad y el concepto moderno de los incel, porque realmente el factor más determinante en esta situación era la enfermedad de Mutsuo, que dentro de todo también es razonable querer apartarse un poco de una persona o de un conglomerado de personas que tengan una enfermedad tan contagiosa y tan peligrosa. Pero tomemos en cuenta que ya habían antecedentes del resentimiento que Mutsuo sentía por no tener buena suerte con las mujeres o no poder ser una persona sexualmente activa, que esto solamente fue un gatillante para todo lo demás que vendría después, y que de hecho el motivo por el que se trató de enlistar en el ejército para empezar fue para que se le hiciera más potencialmente fácil encontrar una esposa. Ya sobre esta situación, la posibilidad de que hubiera alguna cuestión rara ahí con su hermana y su obsesión con la historia de Sada Abe dan una imagen de la mentalidad de Mutsuo, sus prioridades y en general su forma de ver la vida, las cosas y a las personas. Y además de eso, las notas y las cartas que dejó el día del atentado reflejan esto de manera mucho más palpable. Pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Mutsuo llegó en algún momento a compartir pensamientos siniestros, pesimistas y violentos con algunas personas que él encontraba de confianza, en los que se notaba que debido a su inevitable fallecimiento a manos de la tuberculosis estaba dispuesto a ir a los máximos límites para obtener gratificación personal y obtener alguna vindicación por los sentimientos de rencor que sentía hacia la gente de su pueblo, las mujeres y el mundo en general. Y estas personas, al poder presentir que en la mente de su amigo se estaba formulando un plan siniestro, reportaron la situación a las autoridades locales, ante lo cual estas confiscaron las armas de Mutsuo y revocaron su licencia de portación de armas. Y con esto creyeron que se había evitado una catástrofe, pero Mutsuo estaba planeando todo cuidadosamente antes de actuar. Todo culminó el 21 de marzo de 1938, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada. Mutsuo salió a las calles desiertas y cortó los cables del poste de teléfono del pueblo, no solo dejando toda la villa a oscuras, sino que dejándolos totalmente incomunicados con el resto de la civilización. Mutsuo regresó a su casa y se equipó con un conjunto de entrenamiento militar, unas linternas en la cabeza que utilizaba en sus noches de Jōbai, una escopeta, munición, una katana y un hacha, y se acercó a la habitación de su abuela y la decapitó de un solo tajo con el hacha, matándola instantáneamente, y luego salió al pueblo a comenzar su ola de asesinatos. A lo largo de 90 minutos, Mutsuo asesinó a 29 personas del pueblo de Kamo-Chukurami, entre los cuales incluían mujeres, niños, ancianos, embarazadas, adolescentes. Mutsuo no discriminaba, y todo quien estuviera en su camino se encontraba con el mismo destino. En una de las últimas casas a las que entró fue sorprendido por el dueño de la casa, el cual pensaba que le estaban robando, pero en este caso Mutsuo no lo mató, simplemente entró para conseguir papel y algo para escribir. Mutsuo abandonó la casa y se dirigió a la cima del monte Senjo, en donde escribió sus últimas memorias y, poniéndose la escopeta en el pecho, terminó con su vida aproximadamente a las 5 de la mañana. Mutsuo fue encontrado 2 días después, tras que las autoridades comenzaron a realizar investigaciones sobre el atentado, y junto con él encontraron su nota final. Y es esta nota lo que le da un peso diferente a todo lo que antecedió esta trágica masacre. Thank you.
Primero, Mutsu expresó dolor por la muerte de su abuela, pues él no sentía nada más que amor por ella, pero se sintió obligado a asesinarla para ahorrarle la pena y el deshonor de haber sido la abuela de un asesino. Aseguraba que estaba cansado de ser tratado como un extraño por la gente de su pueblo e hizo un listado de muchas de las personas que asesinó y sus motivos para hacerlo, pues este consideraba que estas eran las personas culpables de su situación. Su expareja, a quien odiaba por dejarlo y casarse con otro hombre. Una de las chicas que le gustaba por rechazarlo y dejar de permitirle entrar en su casa en las noches. A uno de los hombres del pueblo, quien consideraba como arrogante y a quien odiaba porque al ser rico le era mucho más fácil atraer la atención de las mujeres. Todas estas personas que listó en su carta fueron asesinadas por Mutsuo, junto con todas las personas que habitaran en esa casa. Mutsuo dijo en su nota final que si tenía la oportunidad de renacer después de su muerte, deseaba ser un hombre físicamente fuerte, exitoso y extrovertido para que la gente dejara de menospreciarlo y que pudiera conseguir una esposa sin tantas dificultades. Poder sentirse honorable al cumplir grandes logros y ser admirado por sus compañeros porque, al menos en esta vida, ya se había rendido. Y que hizo lo que hizo para demostrarle al mundo y a las personas que lo menospreciaron una parte del dolor que él sentía, pero que a pesar de todo, deseaba que Dios le permitiera ser un hombre feliz en su próxima vida. Creo que las cosas ya van sonando un poco más familiares, ¿no? Este es un discurso el cual, si llevas el suficiente tiempo siendo consciente de la existencia del concepto y la mentalidad incel, definitivamente te va a sonar algo familiar. El de una persona que atraviesa circunstancias desfavorables, pero cuyo mecanismo de defensa es echarle la culpa a todo y a todos los demás. Mujeres que los rechazan, hombres más exitosos, sociedades excluyentes y sobre todo, el factor en común en cada uno de estos casos es una capacidad de introspección absolutamente nula. Siempre son los demás los que son crueles, superficiales, banales, egoístas, arrogantes, y siempre son los demás los que nos mantienen abajo. El problema con la mentalidad incel es que la base fundamental de su pensamiento es el hecho de que lo malo que nos pasa a nosotros es siempre culpa de los demás. Sin nunca pensar ni cuestionarse qué es lo que puede estar mal con mi forma de pensar y qué puedo hacer para cambiar la forma en la que experimento a las demás personas y el resto del mundo para mejorar y tal vez lograr que las cosas puedan ser un poquito más brillantes. Claro, tampoco es una cuestión de irse a los extremos, por supuesto que el 100% de nuestros problemas no va a ser siempre culpa nuestra. Y por supuesto, también es verdad que ahí fuera sí que hay gente que es egoísta, gente que es arrogante, gente que es superficial. Y claro que el sentimiento de rechazo y soledad generalizado es algo que es muy duro y que puede hacerle muy mal a cualquiera prácticamente. Pero dentro de todo, incluso en estas circunstancias y en estas situaciones que la pura verdad considero que son más la excepción que la norma, lo único sobre lo cual nosotros tenemos control real es sobre la forma en la que las experimentamos, lo que podemos tratar de procesar sobre lo que sentimos al respecto y la forma en la que actuamos en consecuencia. Porque al fin y al cabo, desde nuestra perspectiva, el único factor en común en absolutamente todo lo que hacemos somos nosotros mismos. Y sería demasiado pendejo pensar que en el 100% de las circunstancias, en el 100% de las cosas que nos salen mal, siempre es porque todos los demás son los que están mal y nosotros nunca hacemos nada malo. Por supuesto, considero que este tipo de situaciones también llaman un poco a reflexionar sobre la forma en la que demostramos empatía como sociedad, pero tampoco considero que eso debería ser un factor absolutamente determinante en nuestras vidas. Porque es algo que realmente en la gran escala de las cosas no podemos controlar. Y al final, incluso si tuviéramos que ser un poco más cínicos, la verdad es que tampoco nadie nos debe nada solo por el hecho de existir. Y especialmente cosas como el cariño, el amor, la compasión o la compañía es algo que no se puede dar nunca por sentado. Porque de nuevo, nadie nos lo debe. Principalmente considero que es importante darle prioridad a nuestra propia salud y estabilidad mental, ser capaces de desarrollar una capacidad de introspección para poder lidiar mejor con esos sentimientos opresivos, entender qué puede ser la fuente de aquello que nosotros sentimos como esos, valga la redundancia, sentimientos negativos y encontrar formas de lidiar mejor con eso y tal vez poder dejar toda esa oscuridad que puede estar en nuestras mentes atrás. Lamentablemente hay miles de personas que crecen en entornos que no le dan nada de peso a todos estos factores, en donde se espera que las personas manejen sus sentimientos de puertas hacia adentro. Y en muchas sociedades esa situación se exacerba en los hombres.
teniendo una generación entera que creció escuchando que los hombres no lloran, que externar tus sentimientos te hace débil, que los hombres de verdad se lo aguantan, y mil cosas más que hace que años después, esos niños que crecieron con esos mensajes y enseñanzas se convirtieran en adultos sin las herramientas psicológicas para manejar cualquier tipo de emoción opresiva. En nuestro caso, al menos esa cultura que inhabilita a los hombres de analizar y entender sus propios sentimientos es algo que se vuelve menos prominente conforme pasa el tiempo. Pero en muchos de los casos en los que la gente nunca logra salir de ese cascarón, pueden acumularse esas emociones negativas hasta llegar a casos como los que te mencioné en este video. Y si eso es así, hoy en día, en una cultura y sociedad tan cerrada como lo era el Japón de ese entonces, Mutsuo Toi fue de los primeros casos registrados en que todo esto que te acabo de contar terminó en una terrible tragedia. Esta fue la masacre Tetsuyama, el primer ataque incel de la historia. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter y Twitch, en donde estamos todas las semanas. No las enseño mucho, man, porque creo que los dibujos, no las tetas, quiero decir. Y si quieres apoyar directamente al canal, puedes volverte miembro para disfrutar de beneficios exclusivos. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror, Historias desde la tumba, en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links están en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Doji. Hasta la próxima.